Buenos Aires. Por un lado, mañana vuelven los chicos a la ciudad de manera presencial. ¿Qué recaudos hay que tomar? ¿Qué cambió desde la última restricción? Bueno, mañana volvemos de forma presencial a las escuelas para los chicos más chicos de jardín, para los chicos y chicas de primaria. Volvemos tal cual como estuvieron teniendo hasta el 21 de este mes, antes de estas últimas restricciones. Para el nivel secundario, los chicos de primer y segundo año también vuelven de la misma manera que antes, que era una manera combinada entre presencialidad y educación remota. El único cambio que estamos haciendo es, a partir de tercer año, hasta quinto o sexto, dependiendo si son escuelas técnicas, vamos a pedir un esfuerzo a los chicos más grandes de la escuela y les vamos a pedir que sigan de manera remota por un tiempo, porque de esta manera queremos colaborar a bajar la movilización de gente en torno a las escuelas, ayudar a que sigan bajando como están bajando ahora los casos de contagio en la ciudad. Y son los chicos más grandes los que tienen más autonomía para estudiar y además son los que utilizan mayor cantidad de transporte público. Así que lo único que cambiamos es eso. La educación de adultos y superior no universitario sigue virtual como venía hasta ahora. Ministra, ¿cuándo se va a definir si las vacaciones de invierno se anticipan en la ciudad? Mira, nosotros estamos todos los días analizando una serie de variables, los casos, las camas, la vacunación cómo avanza, que por suerte estamos avanzando muy rápido ahora, están llegando muchas vacunas y tenemos capacidad en la ciudad de aplicar hasta 30.000 por día de lunes a lunes, con lo cual ya la vacunación docente está avanzando muy rápidamente, en los próximos 15 días vamos a terminar. Esa variable también es importante, luego podríamos seguir con el resto de población general. Entonces, digo, hay muchas cosas que queremos analizar antes de tomar una decisión que pueda ser en algún aspecto positivo, pero que nos pueda perjudicar. Pensemos que las vacaciones están previstas para la segunda quincena de julio. Julio y agosto son históricamente los meses más fríos en la ciudad de Buenos Aires y el protocolo, más allá de que estemos vacunados, vamos a necesitar que siga cumpliéndose en las escuelas y esto supone las ventanas abiertas. Entonces, no queremos adelantar vacaciones y después tener todo el frío con los chicos en las aulas. Digo, hay muchas variables que estamos analizando, vamos a intentar tomarlo lo antes posible para darle certezas y mirada de futuro a las familias, pero queremos que sea una medida que pueda acompañar lo sanitario si tiene algún efecto, pero que no perjudique a lo educativo, porque segunda mitad del año muy larga tampoco es bueno para los chicos. O sea, todavía no está definido, digamos, lo van a evaluar en las próximas semanas. ¿Por qué cree que la provincia, le digo como vecino de la provincia de Buenos Aires, no vuelven las clases presenciales ya con los datos de impacto en la psicología de los chicos, con los datos de lo que genera, con el millón y medio de chicos que el año pasado perdió la escolaridad y que no vuelven? ¿Por qué cree que se da esto? A eso hay que preguntárselo a la ministra y al gobernador de la provincia. Nosotros tenemos claro este daño que vos estás mencionando sobre los chicos. Entendemos que el efecto negativo sobre ellos en la falta de presencialidad es mayor al daño que pueda generar que vayan, porque además en 3 meses de presencialidad, porque en Ciudad ya tuvimos 3 meses de presencialidad, pudimos generar evidencia suficiente para mostrar que la escuela con protocolos es un lugar seguro. Además, en la ciudad la movilidad de gente no es tan grande en torno a la educación porque las escuelas se asignan por cercanía. Ya antes de la pandemia se usaba poco el transporte público para ir a las escuelas, ahora se usa mucho menos. Entonces, nosotros tenemos toda esa evidencia para analizar y tomar la decisión, pero además tenemos la convicción que si no apostamos hoy a la educación, nuestro futuro como sociedad en el mediano y largo plazo es muy complejo, porque los chicos que no aprenden hoy van a tener trabajos precarios el día de mañana. Y ya vimos, porque estaba medido, lo tenemos evaluado, que los chicos de forma remota durante tanto tiempo no aprenden todos de la misma manera ni la cantidad de conocimientos que tienen que adquirir para cada etapa. Por eso para nosotros es prioritario y tomamos la decisión de la educación por sobre otras actividades, que también es malo restringirlas, pero elegimos que la educación sea una prioridad. Hay algunos datos que quiero compartir con ustedes. Hoy, si no leyeron, la nota del día es de Nicolás Cassese, que muestra dos historias, historias individuales de un chico con todo el poder adquisitivo y otro chico que hace el esfuerzo y vive con 8 hermanos y te muestra la realidad, porque la verdadera progresía tiene que ver con eso también. Hogares con acceso a una computadora a nivel secundario. En el secundario estatal el 42% tiene acceso. Eso implica que un 58% no lo tiene. En el secundario privado un 79% tiene acceso, un 21% no lo tiene. Vamos a la placa que sigue. Calidad de conectividad en los hogares. Fíjense esto.
42% tiene buena calidad y en el secundario privado 56%. Y solo datos en el celular, que es uno de los temas que también forma parte de lo que no se ve en nuestra bendita Argentina hoy por hoy, cuanto menor sea el poder adquisitivo de una familia, menor es la posibilidad de educarse y más es la brecha que tienen. La idea es que el guardapolvo blanco sirva, como siempre fue en nuestra historia, para nivelar hacia arriba, no hacia abajo. ¿Está conforme con el aprendizaje del alumno durante el 2020? Disconforme el 52,7%. Algunos datos, ministra, que queríamos compartir con usted. Lo suma Pablo Fernández Blanco con una pregunta. ¿Qué tal, Acuña? ¿Cómo le va? ¿Qué pasa con el que mañana no quiere ir a clase presencial porque se siente inseguro? En la ciudad de Buenos Aires, realmente. Primero, José, que haga un comentario sobre los datos anteriores, porque esos datos son muy gráficos, pero falta agregarle otro montón de componentes que complejizan la oportunidad y la posibilidad de estudiar a los chicos y a las chicas, que tiene que ver con las características del hogar, con tener un espacio físico posible para poder estudiar con silencio, donde los chicos puedan concentrarse, con tener una familia que priorice la educación y organice una rutina para que los chicos y chicas puedan cumplir con las tareas que manda la escuela. Entonces, son un montón de componentes que complejizan y hacen que no sea igual para todos la posibilidad de estudiar de forma remota, no importa la edad, y ya ni siquiera respecto a la digitalidad, digamos, ni siquiera de forma física es posible en algunos casos. Y volviendo a la pregunta, perdón, que me fui, nosotros venimos diciendo que la escuela es un lugar seguro, entendemos que puede haber familias que tengan miedo, que es algo que uno no puede decidir tener miedo o no, y podemos comprenderlo en este contexto. Por eso los venimos invitando a acercarse a las escuelas para hablar con las conducciones y que vean cómo es el protocolo, cómo se cumplen las medidas de seguridad dentro del aula, cómo los chicos cumplen todos a rajatabla el protocolo y los docentes también. Pero si aún así las familias siguen con temor, nosotros lo que les decimos es que obviamente no vamos a castigar a los chicos por ese temor, no se les va a correr la falta, no van a quedar libres ni se les va a sacar la vacante. Les vamos a dar algunos elementos para la continuidad pedagógica, pero no podemos garantizar que cada chico tenga la misma oferta educativa que los que están de forma presencial, porque imagínate para un maestro que tiene que planificar una actividad para algún grupo de chicos que están presencial, pero un día uno la familia no lo manda, al otro día el otro tiene miedo, no se puede ir armando a medida de cada demanda familiar, pero sí estamos garantizando con cuadernillos para el nivel primario, con una plataforma que se lanza mañana para que se pueda hacer apoyo escolar de forma remota, es una plataforma que no consume datos, que permite que los chicos y chicas puedan tener un seguimiento de actividades si no están yendo a la escuela. Pero insistimos que nada de todo eso reemplaza la presencialidad. Ministra, ¿hay más ausentismo? Digo, ¿la grieta se ve también en la presencialidad o no dentro del ambiente escolar? Mira, lo que es triste y es un llamado de atención para quienes estamos en la toma de decisiones de política pública es que empezó a crecer el ausentismo de los chicos y chicas cuando se generó la discusión política más fuerte entre las dos jurisdicciones por la apertura de las escuelas. En ese momento donde tuvimos que ir a la justicia, donde hubo una discusión política más fuerte, empezaron a aumentar la cantidad de familias que decidieron no mandar a sus hijos. Pero pasados esos días de discusión política, volvió el presentismo a los mismos niveles que estábamos teniendo. Con lo cual, eso da la pauta de que es importante que desde la política demos señales de claridad, que marquemos que no puede haber una disputa entre adultos cuando lo que está en juego es el futuro de los chicos y que tenemos que tratar de sacar esta grieta de dentro de las escuelas. Nosotros logramos que vuelva a subir el presentismo y esperamos que en los próximos días vuelva a suceder. Estamos enviando ahora a las familias, está saliendo un comunicado con nuevas pautas que aclaran algunos aspectos del protocolo para poder ayudar a que se cumpla mejor. Hemos tenido hasta acá 6 centros para testeo docentes para que esto también sirva como manera de prevención y estamos abriendo 4 lugares para que se hagan testeo a los estudiantes, que es la única jurisdicción del país que lo tiene y creo que son poquitos países en el mundo que han hecho testeo de estudiantes. Nosotros estamos habilitando 4 lugares para el testeo, estamos aumentando la velocidad de la vacunación de los docentes, ya el lunes empezamos con el 30% de los docentes vacunados y así estamos generando herramientas para acompañar a las familias y que esta vuelta sea una vuelta cuidada, acompañada y que nos permita garantizar su sostenimiento. Ministra Acuña, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por el tiempo. Fernando, ¿por qué la provincia no quiere volver? Bueno,